¿Qué tal, amigos? Es un placer poder estar aquí de nuevo. Estoy participando junto con la comunidad del ejido Donají para llevar a cabo una labor bastante importante que comprende lo que es proteger, conservar, preservar los recursos naturales. Y una de tantas que realiza la comunidad y muchas otras comunidades que conservan sus bosques, los protegen, los cuidan, es el monitoreo biológico. Información del sitio métodoambiental.com nos dice que es una técnica empleada para realizar conteo, vigilancia y control de la fauna, generalmente mamíferos. Asimismo, la institución pública CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, trabaja por conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos de 183 áreas naturales protegidas, y en su página de internet, en la sección Acciones y Programas, nos dice que el componente de monitoreo biológico tiene por objeto contribuir a la generación de información sobre el estado de conservación de las especies o grupos taxonómicos y ecosistemas seleccionados mediante la ejecución de actividades de monitoreo biológico. ¿Qué tal, camaradas? Pues ya hemos llegado a una de las fototrampas que están ubicadas aquí en parte del bosque que le corresponde a la comunidad del ejido Donají. Y a continuación les vamos a mostrar cómo es una para que también pues las conozcan y valoren un poquito el trabajo de las comunidades que cuidan de los bosques, que nos brindan el aire puro, agua para el consumo humano de buena calidad y otros recursos. Pues así luce una fototrampa. En las funciones que trae esta fototrampa, en ese cuadro azul que ustedes pueden ver, viene tanto la batería, hora. En este caso estamos observando un modelo de cámara de tantos modelos de cámara que existen en el mercado. Esta cámara en la parte de adentro tiene sus baterías y se le meten unas tarjetas SD para poder almacenar fotos y videos de las especies silvestres que hay en los bosques en las que están ubicadas estas cámaras. Es una gran experiencia poder venir con la comunidad, es una gran experiencia, y en esta ocasión, en la primera cámara, aún no hemos encontrado hallazgo de alguna fauna que haya pasado por este lugar. Como la comunidad dice, es el mogote del Yacuán. Vamos a continuar y les vamos a mostrar cómo es el trabajo de la comunidad, que les repito, sin lugar a dudas, es arduo, pero que se disfruta si en este caso se ama. Y está súper, súper cool poder venir aquí y participar. Estoy siguiendo a Don Juan, una persona con muchos años de experiencia, una persona que ha crecido aquí y que sin lugar a dudas tiene mucho conocimiento. Estoy caminando por donde él pasó para poder ahorrar un poquito de tiempo, pero eso sí, debo de caminar con mucha precaución porque, como les digo y lo reitero, el bosque se respeta. En este caso estamos aquí filmando grumos que se impregnan de alguna u otra forma en los troncos de los árboles. ¿Cómo es que se propaga esta plaga? Hasta ahorita nosotros no hemos encontrado con qué darle solución a esta plaga. No hemos encontrado. Han venido de diferentes partes a checar esta plaga y no se ha dado cómo combatir bien esta plaga. Nosotros lo que hacemos es derribar los árboles, quitar toda la corteza y enterrarla o quemarla. Hay de dos nada más. Enterrarla o quemarla. Eso es todo. Ahorita que ya vamos a entrar a la temporada de incendios, no es recomendable quemarlas porque puede venir un aire fuerte y nos va a ganar el fuego y vamos a quemar una gran parte de la montaña. Entonces, es bastante preocupante para los que realmente nos duele lo que le está sucediendo aquí en nuestro bosque, porque nuestro bosque ha sido conservación, no ha sido destrucción, no ha sido aprovechamiento del bosque. Entonces, da tristeza ver esto, pero pues ni modos, son momentos que estamos viviendo, así como nosotros los seres humanos con el COVID, así está esta plaga del gusano descortezador. Por ejemplo, si este árbol, así con ese gruesor que tiene, le hablaremos de 100 años, ¿cuándo va a volver a estar otro igual que
que este acá en este lugar. Al menos yo ya estoy abuelito, ya voy a morir muy pronto y ya no va a dar el tiempo de ver otro árbol que crezca en este lugar así de este grosor. Y es por eso que ahí donde sale pues la idea de poder conservar con nuestras pequeñas acciones y el respeto a los recursos naturales que están distribuidos a lo largo y ancho de todo nuestro planeta entero. Y ahí donde puso la cámara, donde vimos con la cámara, no está bien. Entonces mira que va bien en esta, ¿no? Mira, todas esas son huellas de venado, mira. Todas estas, mira. Bueno, camaradas, pues hemos pasado en otra cámara y en esta ocasión, en esta cámara, pudimos encontrar excelentes resultados, buenas imágenes. ¡Ay, Dios mío! ¡Chale! Aquí estamos filmando todo porque pues sería muy bueno que ustedes puedan ver cómo es el trabajo de las personas de la comunidad que desempeñan estas acciones de conservación. Estamos en un punto que se llama el Yacuá. No se llama así algún ser vivo, no es un animal, no es otra cosa, sino que es un árbol. Pues bueno, quiero decirles que me he topado con algo preciosísimo y es este enorme árbol que está atrás de mí y que pues sigue hacia allá arriba, es súper majestuosísimo y es enorme. Y pues quise compartirlo con ustedes para que lo vean. Vamos a darle un abracito para que sepa que lo queremos y vamos a continuar para pues, enseñarles un poquito más de lo que es esta aventura. Es un poco peligroso estar en el bosque, ¿no? Bueno, eso sí, si uno anda distraído, sí es peligroso. Bueno, ahorita unos compañeros se nos perdieron, se nos extraviaron. Entonces, no están muy lejos. Vamos a reencontrarnos con ellos para que, pues, no, este. Estamos ubicados en un punto que se llama El Leoncillo y en este lugar cae un tipo de cascada pequeñita y esa agua que ustedes pueden ver ahí se puede beber. Es fresca, está fría, pero tengan la seguridad de que ustedes estarán tomando agua de manantial. En las ocasiones en las que yo he venido he tomado agua de aquí. Y bueno, en lo personal, no me ha pasado nada de que me he enfermado por haber bebido agua de manantial. Tal vez porque voy con esa idea de que es una gran experiencia para mí poder beber agua de un venero. Y bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido porque tenemos que seguir. Ya hemos hecho parte del recorrido. Nos hemos llevado una gran experiencia, una gran aventura también que hemos tenido. Logramos nuestro objetivo. Ahorita estamos ubicados en un pequeño paraje, en un punto para poder tomar los alimentos, descansar un ratillo, beber agua. Y bueno, en este caso pues ya no tengo mucha batería, traje la mía, pero de todos modos ya no va a ser suficiente para el resto del viaje. Pero por lo mientras ahorita nos toca disfrutar del ambiente por acá. ¿Qué tal, chicos? Pues les agradezco mucho que estén viendo este contenido. En lo personal fue una gran experiencia, fue muy divertido, me la pasé súper bien, pero hubo algunas partes que no se lograron filmar por cuestión del tiempo, por cuestión de que, por ejemplo, pasaron algunas cosas que teníamos que darle importancia para evitar algunos accidentes que fueran más graves todavía, pero sin lugar a dudas, si se da la oportunidad en un tiempo a futuro, pues me gustaría poder llevarles pues una segunda parte, una tercera parte de lo que es este trabajo. Por lo mientras,
Es un placer poder brindarles esta información, darles este contenido a ustedes para que lo puedan disfrutar con sus amigos, compartirlo, y si ustedes gustan, pues si les parece interesante, reaccionar a este video. Pues sin más, cuídense mucho y nos vemos luego.